Desde afuera pueden ver que esta estructura tiene la forma de un útero. Estamos en la parte interior, es una estructura cóncava, está construida y diseñada con una numerología que nos dejaron como herencia nuestros abuelos. En esta parte podemos ver cuatro hileras de tabiques que simbolizan los cuatro elementos, los cuatro rumbos, los cuatro colores. En esta parte podemos observar una cadena que rodea esta cúpula. Es el símbolo de Ometeo, es el símbolo también de Quetzalcóatl, el conocimiento. Este lugar fue pensado inicialmente para hacer un temazcal, un baño de vapor. De hecho, podemos ver aquí las piedras y todo el sistema para poder ser calentadas. La energía es fuerte, es descubridora, es lo único que nos va a conducir a lo que tenemos que hacer en esta vida. Y la energía de este lugar decidió que fuera un lugar para el conocimiento. En este lugar actualmente estamos haciendo las bendiciones de útero, que ahorita les voy a explicar de qué se trata. Y estamos trabajando también la enseñanza para nuestras niñas. Las niñas que inician su proceso de menstruación, que tienen su menarca o menarquia, su primera menstruación. Muchas de las madres no tenemos las respuestas a todas las preguntas. Y en este lugar vamos a tener reuniones con madres e hijas para que ambas aprendan de este proceso, que aprendan a celebrar lo que es ser mujer, lo que es tener una menstruación, que aprendan a valorar su sangre, que aprendan a quererla, a celebrarla, a festejarla y a perder todos los miedos que nos han inculcado, porque muchas de las mujeres no tuvieron esa enseñanza. Entonces vamos a iniciar un ciclo de preparación para las niñas y un ciclo de sanación para las mujeres. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la bendición del útero. La bendición del útero es una energía que nosotros podemos recibir de una mother, de una madre luna, que nos va a energizar, nos va a sintonizar a nuestro cuerpo, a nuestro útero y a todo nuestro funcionamiento de ser mujer. Estas madre luna tienen como misión en su trabajo apoyar a las mujeres para que este encuentro con ellas mismas sea más amable, sea más orientado hacia lo que ellas necesitan para encontrar su raíz, para encontrar su femineidad, para encontrar su instinto que hemos perdido en la actualidad. Estamos trabajando con esta sintonización a partir de que Miranda Gray inició un movimiento a nivel internacional en el que mujeres de todo el mundo participamos en una gran red de armonía y de energía que van a soportar a toda la fuerza de las mujeres para que renazca otra vez, que renazca y reconozcan ese poder que tenemos. Luciana, aquí quisiéramos preguntarte algo. Sí. Que es muy a propósito de este sitio que nos muestras, que es muy cálido, que invitaría a las personas al menos a que lo vinieran a visitar, así para echarle una ojeada. Ustedes están haciendo unos movimientos muy continuos que se hacen a diferentes horas del día. ¿Qué es esto que está haciendo
lo que nosotros, bueno, lo que algunas personas entendemos como que es un movimiento propio de la mujer, no están tratando de imitar al varón o tratando de competir con él, es una energía que les es manifiesta por el hecho de ser mujeres. Sí, este concepto de la bendición del útero hay que nombrar como iniciadora a Miranda Gray. Ella es inglesa. Ella empezó a aprender de sí misma, de su cuerpo, a partir de una actividad en la que involucra la creatividad. Se dio cuenta que su creatividad no era la misma durante todo el tiempo, que su creatividad variaba. Cuando uno tiene un empleo fijo y tiene que dar resultados, independientemente de en qué estado de ánimo, en qué estado físico se encuentre, es bastante complicado. Entonces ella empezó a buscar el por qué su energía cambiaba, el por qué sus estados de ánimo cambiaban. Eso empezó hace varios años y descubrió los arquetipos de la mujer. Los aprendió de ella misma, después por experiencia con otras mujeres, y quiso compartirlo con todo el mundo. Se dio cuenta que el 25% de todas las mujeres en algún momento estamos en la misma sintonía. Y así en cada cuarto de ciclo, todas las mujeres están armonizadas en una misma sintonía. Esta energía es la que se maneja durante las bendiciones mundiales. Y se hace en una misma hora, en un mismo tiempo, con las mismas palabras, en una meditación, con la misma energía en ese momento de la luna llena, para hacer una especie, yo me imagino, como de red energética que cubre toda la Tierra y que nos protege, y que a su vez hace que todas las mujeres enraicemos nuestro origen a la Tierra y renazcamos. Este movimiento lo podemos entender las mujeres porque somos las que presentamos estos diferentes ciclos durante 28 días. Somos cambiantes, pero podemos saber cómo funcionamos a partir del conocimiento de cada una de estas etapas. Entonces este movimiento, también les voy a poner la página en la pantalla para que nos acompañen a hacer esta meditación mundial de la bendición del útero y que podamos recibir, ya sea solas en su casa o acompañadas en un grupo, si quieren venir conmigo a acompañarme a este lugar, a hacer un círculo de mujeres, los esperamos. Esa es la energía que podría describir que no tiene una igualdad con la energía del hombre. ¿Hay algún número de personas que recibas aquí en tu lugar para esta bendición o para esta sincronía de meditación o para esta meditación, como le llames tú? Sí, estamos planeando que 13 personas estaríamos bastante cómodas y podríamos atendernos personalmente para todo lo que tuvieran de dudas y que aprendiéramos y recibiéramos ese día la energía adecuadamente. Cabe mencionar que ese mismo día hay 4 horarios. Empieza con el horario de Inglaterra el 14 de mayo a las 0 horas. El siguiente es a las 6 de la mañana, luego a mediodía y luego a las 12 de la noche del 14 de mayo, horario de Inglaterra. Yo voy a estar publicando en mi página de Facebook, que es Usha con doble X, UXXA, espacio Donaji, los horarios para que ustedes hagan la conversión al horario de México y con este nuevo cambio de horario de verano sepan a qué hora es, a la hora que hay que recibir la energía. Vamos a mandarles personalmente por correo a las que estén interesadas el instructivo de cómo inscribirse en la página y cómo hacer para recibir la energía ese día. Mientras más mujeres estemos conectadas en esa misma armonía, es como si estuvieran foquitos prendidos en todo el mundo.
esperemos que estén con nosotras iluminando la tierra. Ahora nos ibas a comentar algo acerca de tu quehacer profesional como doctora en ciencias químicas. ¿Qué es lo que se relaciona? ¿Cómo pueden entender las personas cómo se relaciona un trabajo de moléculas, que es algo que nos decías antes, y esto de la bendición del útero, de la menstruación, del temazcal? Sí, muchas personas me han preguntado cómo una doctora en ciencias está en esto que muchas veces se llama medicina alternativa. Esta medicina para mí no ha sido alternativa, es la medicina que practico personalmente en mi ser, es la medicina que he usado desde siempre. Nosotros en el laboratorio somos muy malos imitadores de las moléculas, de esas estructuras que forman una planta, que forman una flor, que forman un árbol. Nosotros imitamos esas estructuras, pero la naturaleza nos las da sin ningún contaminante extra. Nosotros, al utilizar las plantas, al utilizar los aceites que son extraídos de ellas, con todos los componentes, hacen una especie de sinergia, es decir, juntan todo lo que tienen para actuar sobre un malestar, sobre un desequilibrio que nosotros tengamos. En el laboratorio nosotros eso no lo podemos hacer selectivamente. Nos cuesta bastante dinero, nos cuesta mucho tiempo de investigación y mucho tiempo de trabajo en laboratorio, horas de trabajo en laboratorio. El temazcal, yo lo veo como un lugar donde uno entra con piezas faltantes y en el temazcal las va uno adquiriendo y van tomando el espacio y el lugar donde se requiere. Con un medicamento, con una pastillita, la mayoría de las veces queremos sanar un dolor de cabeza, cuando el origen real de ese dolor de cabeza no es el mismo en todas las personas. Entonces la medicina tradicional es más selectiva, es más sabia, es más natural, y nosotros vamos a ser capaces con este tipo de medicina a aprender a autosanarnos. Eso es porque por experiencia propia lo he ido aprendiendo, mi cuerpo lo ha ido aprendiendo.